Vamos a crear un nuevo video para el canal. Otro año más. 2018-2019. Lucho Pirotecnia acá. Voy a presentar la pirotecnia que compré para el 2018. Para Navidad 2018 y Año Nuevo 2019. Así que nada, este año por tercera vez consecutiva fui al mayorista de Ciudadela. Sigue valiendo la pena, vaya que está todo muy caro. Sigue valiendo la pena. Esa la realidad es que vale más que ir a un minorista. Así que nada, empecemos. Quiero que sepan que compré en Júpiter, compré en La Coro, que es una distribuidora, en Júpiter y creo que ninguno más. Ah, y en el Guasón compré también. Así que nada, les voy a mostrar. Empezamos. Unos dos cajitas de Ninja 4, que se me está desarmando, pero no pasa nada. Tienen 40 cajitas de 5 unidades, me compré dos. La verdad que para mí vale la pena. Fosforitos que explotan 4 veces, lo vale. Tengo 80 cajitas de 5 unidades, es un montón. Así que nada, me salieron 191 cada caja. Por ser un Ninja 4, la verdad que no me voy a quejar. Explota 4 veces, sería como un montón de fosforitos, así que nada. Y explotan bien, bastante bien. Esto en Júpiter. Me compré dos cajitas de Huevito de Dragón que traen 12 bolsitas de 5 unidades cada bolsita. En Fogolandia, que me salieron 80 cada una. Esto lo compré en el Guasón, así que nada, me salieron 80 cada una. Después esta batería de Fogolandia, que trae 12 batería de 12 tiros, que trae 40 unidades de Fogolandia, la compré también en el Guasón. Si no me equivoco, acá tengo la lista, les voy a mostrar. Me salió 185 la caja de esta. Bueno, como pueden ver, destruendo, digamos, de lo que sería en el piso, compré esto nada, ¿no? Porque la verdad que yo les dije ya, a mí los petardos mucho no me gustan, así que nada, compré esto. Para esto sí me gusta, la verdad, y es para joder un rato, y los favoritos también. Vamos a pasar por unas canitas más chicas. Canita voladora, la común, con tiro, de Fogolandia. Compré dos packs, que son 6 paquetes, y adentro cada una tiene 12 unidades. Creo que es algo de 72 canitas. Estas las compré en La Colo. Estas canitas estas me salió 50 pesos cada paquetito. No es caro, pero bueno. Se me estaba yendo ya mucho la mano, así que no me alcanzo para más. Compré dos paquetitos. Después, bueno, cañas con luces de mix, caña luz, caña con luz mix de Pou. Altas cañas, esperen que bajo la tele. Altas cañas para mí, la verdad que una de las mejores de este tamaño. Las tiré el año pasado y igual de recomendarles que las Sixto y las Bicolor. Me gustan mucho estas, la verdad que se las recomiendo. No son grandes, son chiquitas como pueden ver, pero son muy recomendables. Estas me salieron 240 en el Guasón, las compré. Las cañas Venus de Júpiter, estas también las compré en La Colo. Ahora les voy a decir el precio. Me salieron, me parece que sí, 350 me salieron las Venus. Son 4 efectos variados de Júpiter. Me parece que nunca las tiré, la verdad que no tengo idea, pero bueno, no me parecieron tan caras por el tamaño, son un poco más grandes que las Mix de Pou, así que nada, espero que estén buenas. Pasamos por unas Pucará, alta caña, por el tamaño, alta caña, así les digo, está muy buena. Creo que es el tercer año ya que la compro, porque las compré las 3 veces que fui a Ciudadela. Aumentó, me salieron 4.50, las compré también en La Colo. La verdad que buenísimas cañas, ya las conocen todo el mundo, muy lindas cañas. Y las más grandes que compré este año, esto es lo único que compré en cañas. Como les dije, está todo muy caro. Bueno, pasamos unos morteritos, clásico, morterito estruendoso. Como pueden observar, 4 paquetitos de Fogolandia. Esto ya digo cuando me salió, los compré en el Guasón. Me salieron, ya les digo, me salieron 70 cada paquetito de 6. No es caro, me salen 280 a los 4, así que nada, en el Guasón. Después unos los mismos, creo que estos tienen titanio, si no me equivoco, de Punta Austral. Estos me salen 90 cada uno, no sé si es caro. La verdad que fue el primer local que entré, que creo que fue en La Colo también. Entré y nada, los compré, por eso compré dos y después fui al Guasón y compré estos 4. Pero bueno, estos también están buenos, creo que explotan un poco más fuerte. Me salieron 90 cada uno, 2 unidades traen, va, 2 paquetitos de 6. Bueno, eso es todo lo más chiquito. Vamos a empezar con las tortas. Torta mandala, 7 tiros, Punta Austral, 116 pesos. La compré en La Colo también.
La verdad que muy linda tortita. La voy a tirar para Navidad. 7 tiros de creo que 0,8. Así que nada, muy linda tortita chiquita. Torta nueva, nunca la tiré. Maremoto, de luz de estrella, esta marca la verdad que no la conocía. Creo que es nueva en el mercado. Si no me equivoco es Yankee. Me salió 175 pesos. La compré en el Guasón, 9 tiros de 0,8 pulgadas. No tengo idea, no puedo opinar porque nada, vamos a ver qué onda también para Navidad esta. Después una tortita de 25 tiros de Estruendo King Kong. Es de la submarca de Júpiter King Kong. Esta la compré en Júpiter, me salió 98 pesos. No sé si es caro o barato, es un poco de Estruendo, es como un par de esos juntos. Así que nada, la voy a tirar en año nuevo esta, seguramente. Y nada, 25 tiros. Una torta básica. Bueno, después la más chiquita, la más grande y la chiquita sería la Supreme. O Supreme, como quieran decir, de Júpiter, 16 tiros. Creo que son de 0,8 también, o 0,6, no sé, creo que son 0,6. Esta me salió, ya les digo. Esta me salió 260, la Supreme, en Júpiter. Nunca la tiré, la voy a probar, así que vamos a ver qué onda. Después tenemos tres morteros, como pueden observar, los de todos los años. Calavera. 210 me salieron en la Colo, la verdad que bastante barato los tenía. Los vi en lugares 300, 275, así que nada, los clásicos. Blanco, amarillo, verde, pero el paquetito... Uy, se cayó la luz. El paquetito es lo de menos, porque la verdad que el efecto está en la bomba y le meten cualquier bomba y después le meten el papel. Así que nada, me compré tres, 210 cada uno. Bueno, eso es todo, vamos a empezar con las tortas ahora. La primera torta que tengo, ya más chiquita a las grandes, torta Moctezuma de Punto Austral, 25 tiros de 1,2 pulgadas. La verdad que tuviste bastante grandes. 1300 me salió esta en la Colo. Ahora las tortas que les voy a mostrar, las tres las compré en la Colo. 25 tiros de Punto Austral. Tiene pintas pesaditas. La que te la quise agarrar, pero es muy pesada. Así que nada, esa. Segundo, torta demasiado conocida por todos. Torta Beta. Mini show de 100 tiros de 0,8 pulgadas. Hermosa, hermosa. Tiene 52 segundos dura esta. Hay muchos videos, si la quieren ver, busquen. Hermosa torta, hermosa. La verdad que es el primer año que la tiro, pero muy linda torta. Beta, de Punto Austral. Y por último, la más grande que tengo. Luces del Viento y Colores, de Punto Austral. Torta nueva en el mercado. Miren lo que es mi mano, miren lo que es la torta. Bastante grande. 100 tiros, no lo dice, pero los conté. 10x10, 100 tiros. Tiene creo que de 1 pulgada y 0,8, si no me equivoco. O todos de 1 pulgada, no sé bien. Parece que son todos de 1 pulgada. La verdad que no sé, o tiene los dos, de 1 pulgada y de 0,8. Pero nada, luces del viento y colores. Las tres para Año Nuevo, los morteros también, obviamente. Espero que me sorprenda. Nunca, no hay videos en YouTube de esta, no hay nada. Espero que esté linda. Así que nada, esperen que saco esto y les voy a mostrar. Esto es todo lo que compré para estas fiestas. Todo lo que compré. Así que nada, espero que les haya gustado. Y les mando un abrazo a todos los del grupo de Pirotecnia Argentina que siempre están ahí haciendo el aguante, apoyando, mandando sus arsenales y recomendando a todos. A todos los que están ahí, no quiero mandar uno por uno porque todos son muy buena onda. Así que, nada, otro año más que estoy con ustedes, espero que les guste. Si les gusta, apóyenlo, me gusta, compártanlo como quieran. Les mando un abrazo a todos, cuídense, felices fiestas y van a ver, voy a tratar de filmar todo. Un abrazo, gente.